Les prometí más noticias y aquí continuamos con la información pertinente. En un resumen que presentó el presidente Abinader sobre los efectos de Fiona en el país, informó que al menos 35 puentes fueron afectados en el este. No les doy más información porque Jesús Vázquez tiene más detalles. El presidente de la República, Luis Abinader, informó que ascienden a 35 los puentes afectados por los estragos del huracán Fiona en el país. Abinader apuntó que esta cifra solo corresponde a la región este, de acuerdo a los últimos levantamientos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Entre pequeños y puentes importantes están afectados para reconstrucción 35 puentes solo en la zona este del país. De igual forma, el mandatario agregó que ayer se restableció el servicio eléctrico al último municipio que se encontraba afectado por la catástrofe. El último municipio que quedaba por llevarle electricidad al municipio, no distrito, todavía quedan varios distritos municipales, pero el último municipio por el que da en llevarle electricidad es el municipio de Miches y se hizo anoche. Abinader aseguró que el gobierno ha trabajado en tiempo récord para mitigar los estragos de este fenómeno natural en nuestro territorio. Para Acento TV, Jesús Vázquez. Gracias, Jesús. Pasamos de inmediato a otra información. El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Pedro Catrain, plantea que los ataques de Iván Lorenzo al presidente de la Cámara de Cuentas por acoso son una supuesta cortina de humo para ocultar otras informaciones. Catrain dice que buscan ocultar 114 auditorías que, según él dijo, fueron maquilladas por la pasada gestión para proteger a exfuncionarios. Nosotros tenemos interés de que se investigue cualquier hecho, pero el vocero de la senaduría del PLD está errado, ha confundido el Senado con un circo. Incluso desconoce los procedimientos legislativos, porque un juicio político no puede comenzar, o sea, por el Senado, tiene que comenzar, como dice la Constitución, por la Cámara de Diputados. Yo solo he explicado a él, pero él con su interés de hacer un circo, hacer del Senado un circo, un teatro, está haciendo ese tipo de cosas. Volvemos y con un tema que se ha comentado bastante. El ex procurador Jean Alain Rodríguez, imputado por haber cometido al menos 13 crímenes y delitos, reclamó su libertad con el argumento de que la investigación en su contra concluyó y que la Constitución así lo ordena. Reiteró que se han filtrado todas las informaciones del caso a la prensa sin él conocerlas, que le incautaron bienes de origen lícito adquiridos hasta 15 años antes de ejercer la función pública, que le violaron el derecho de ser escuchado ante un juez y que no le han entregado a la fecha gran parte de las pruebas que se le descargan y que mantienen en su poder. Rodríguez hizo público que va a continuar colaborando en el proceso de su defensa para demostrar su inocencia, tal cual lo establece el artículo 40 de la Carta Magna. Pasando a otra información, se ha hecho tendencia en las redes sociales un audiovisual bien jocoso donde se muestra al aspirante presidencial del PLD, Margarita Cedeño, ingresar por equivocación a una asamblea que realizaban los simpatizantes del alcalde de Santiago, Abel Martínez, quien también aspira a ser el candidato presidencial de esa organización política. Veamos el corte. Discúlpame, ¿qué tienen? ¿Asamblea de CONAB? No, esta es de Abel Martínez. ¡Esta! ¡Ay, Virgen de la Altagracia! Bueno, discúlpeme, yo no sabía que esta asamblea era de Abel. Perdóneme, yo creía que era una asamblea del partido. Pero bueno, independientemente de eso, exacto. Aquí somos todos dominicanos, somos todos peledeístas y somos todos ciudadanos que queremos lo mejor para nuestro país. Así es que estaremos todos juntos el 16 de octubre a las 5 de la tarde. Pues bien, Martínez reaccionó mediante un mensaje en Twitter en el que le expresó a Cedeño que los espacios de su campaña son de todos los peledeístas. Y dice Abel, en sus palabras, cito, mi querida Margarita, los espacios de mi campaña son espacios de todos mis compañeros y de todos los aspirantes, porque a partir del 16 de octubre,
juntos caminaremos en una sola dirección. Con el PLD ganaremos, dice él. Pasamos de inmediato a otra noticia, porque hoy el COE desestimó todas las alertas meteorológicas para el territorio nacional tras una semana de aviso por la incidencia en el país de fenómenos atmosféricos. Con esa noticia, ya están regresando a sus casas miles de desplazados y los suministros de agua y electricidad se han restablecido en gran medida. En términos porcentuales, el 97% de los albergados ya retornaron a sus viviendas y solo queda abierto un refugio con 47 albergados. Y en general, el 84.54% del servicio eléctrico se ha restaurado, al igual que el 28.3% de los acueductos. Justo hasta esta mañana, la ONAMED mantenía 14 provincias en alerta por los efectos de una vaguada que a partir del mediodía causaría aguaceros dispersos en la región noreste, sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo, la Cordillera Central y algunos poblados fronterizos. Quiere decir que casi de manera aplaudible, República Dominicana está saliendo ya poco a poco de los efectos del huracán Fiona. Por otro lado, algo de envergadura internacional, la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, decidió este lunes la destitución de su presidente Mauricio Claver Carrón, tras una votación consecuencia de la relación amorosa que mantuvo con una subordinada. Desde el pasado viernes, los gobernadores han estado votando si quieren que Claver Carrón deje su cargo por haberse saltado las normas del banco que prohíbe las relaciones íntimas entre superiores con personas que dependan directamente de ellos. Y hoy, una fuente del banco le confirmó a la agencia EFE que los gobernadores de la Asamblea decidieron por unanimidad que el estadounidense de origen cubano debe abandonar la institución. En esa asamblea, para que conozcan en detalle, participan ministros de Economía, Hacienda o directivos de bancos centrales de los 48 países miembros del BID. Y en medio de todo, Claver Carrón sigue manteniendo su inocencia y asegurando que no hay pruebas que confirmen la relación. Vaya, bueno, con eso ya terminan las instantáneas del día de hoy, cargado de noticias nacionales, de informaciones bastante importantes para el país, de chismes que se han comentado en las redes sociales, pero que también forman parte de la actualidad noticiosa. Y ahí, para terminar, miren esta noticia del BID que ya tiene un tiempo cocinándose. Así que, señores, no hay más información por el día de hoy, pero les invito a que nos sigan en redes sociales como @acentodiario. Si quiere ampliar el contenido, entre acento.com.do, y para seguir viendo este programa, para consultar cualquier información que haya visto en nuestra parrilla televisiva, acentotv.do. Yo soy Nicole Espejo y fue un placer.